El señor de 48 años de edad, de nombre Julio César Pérez González, falleció mientras era trasladado al Hospital San Juan de Dios de Estelí este pasado fin de semana. El hecho se da cuando el ahora occiso realizaba trabajos de construcción y al intentar bajarse de una escalera, se fue de espalda pegando la cabeza en el suelo. Bueno, lo que se sabe es que estaban trabajando en la construcción de una casa de ahí en Santa Lucía, compañero Camilo Alaniz, y a las 12 cuando él iba a pillarse a comer, al apiarse la escalera estaba muy parada y se vino de espalda y pegó con la parte de su cerebro. La tragedia fue reportada en la comunidad de Santa Lucía, al oeste del municipio de Condega. Y lo trajeron al hospital, luego lo trasladaron a Estelí y en el transcurso del camino murió de un paro cardíaco, eso es lo que sabemos. Desde Condega, les informó Julio César Rivera Monzón.